Miércoles 8 de noviembre del año 2017. Qué placer que usted prefiere informarse con Acción 10, edición Mediodía. Le saludamos con mucho gusto Oscar Pineda, Maribel Montenegro y Daniela Obando Estrella. Oscar, Maribel, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniela, Oscar y a ustedes, familias nicaragüenses, gracias por su fiel sintonía. Pasamos de inmediato con el detalle de las noticias correspondientes a hoy miércoles. La Policía Nacional investiga incidente ocurrido la tarde de ayer martes en el municipio del Jicaral en León, donde varias personas, entre ellas un bebé de 5 meses, resultaron con quemaduras de pólvora durante una celebración por las elecciones municipales. Geraldine Domínguez nos informa. ¿Qué fue lo que pasó, amor? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te pusieron una bomba? ¿Qué fue lo que te pasó, amor? Cuéntame. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué fue lo que pasó? 15 personas que formaban parte de una caravana de simpatizantes del Frente Sandinista en el Jicaral, León, resultaron con quemaduras graves cuando se movilizaban en un camión que transportaba juegos pirotécnicos que serían utilizados para celebrar la victoria de ese partido en ese municipio. Según informaciones, se maneja que uno de los simpatizantes encendía un cohete al momento que la caravana pasaba y las chispas cayeron en los demás artefactos de pólvora, produciéndose una explosión. De las 15 personas quemadas, 5 se encuentran en estado crítico, entre ellas una niña de 5 meses, identificada como Darling Oneida, su mamá Oneida Espinosa de 19 años, asimismo Pedro Trujillo de 48 años, Milagros Rojas de 18 años y Heilin Castillos. Todas fueron trasladadas al Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales de León, mientras que los demás afectados fueron asistidos en el Centro de Salud del Jicaral. En Acción 10, Geraldine Domínguez. En otros temas, Volcán San Cristóbal, el más alto de Nicaragua, registra varias explosiones desde anoche. Según autoridades, la emisión de gases y cenizas es moderada y por el momento no representa mayor peligro para los habitantes de las comunidades aledañas, aunque hacen el llamado a tomar medidas de precaución. Daniela Obando Estrella nos tiene el reporte con información de nuestra corresponsal, Katia Reyes. Veamos. A las 9:34 de la noche de ese martes, el volcán San Cristóbal registró actividad expulsando ceniza que cayó al oeste y noroeste del Coloso. Exactamente en las comunidades Los Farallones, San Agustín, La Mora, El Naranjo y la ciudad de Chinandega. ¿Han escuchado retumbos o no? Sí, eso sí. ¿A qué hora escucharon? Anoche, sí, pero ya para decir que era de allí, dicen que la gente que no era del cerro, que era... Yo hasta creía que era agua, pues, pero no. Allá, pues, ella siempre, normalmente siempre afecta más abajo, más para abajo, pero en la mera ciudad sí, Chinandega sí está cayendo. Yo casualmente ahorita vengo de allá porque no saliendo del trabajar. Y sí, pues allá siempre afecta más. Ya los pobladores de la zona saben qué medidas tomar ante estas eventualidades. Ponerse gorra, pañueleta, cubrirse pues la ceniza. Y tapar el agua. Según el reporte de Ineter, hasta el momento se registran un total de 14 explosiones de gases. El olor a azufre es fuerte, aseguran pobladores de las zonas más cercanas al volcán, pero la emanación de gases y cenizas fue moderada y no representa mayor peligro para la población, según el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Prácticamente no está acostumbrado, pero sí, pues no deja de ser un peligro, porque imagínate ese cerro, 1500 metros de altura y en una cosa de erupción, es cosa seria. Con información de Katia Reyes en Chinandega, en Acción 10, Daniela Obando Estrella. Condenan a 15 años de prisión a una mujer y a un hombre acusados por el asesinato a tiros a un ciudadano de 39 años. Un crimen ocurrido el pasado mes de marzo en un bar en Camuapa, Boaco. Mayores detalles con Francisco Cantillano. A 15 años de cárcel fueron condenados Francisca López Duarte y Jeffrey Mairena por el asesinato de Melvin Gutiérrez Barrera. Hecho registrado en el mes de marzo en el municipio de Camuapa, donde le quitaron la vida de varios disparos. La policía declara culpable a Jeffrey Mairena y se le impone la pena de 15 años de prisión, por lo que hace la comisión del delito de asesinato. Se declara culpable el acusado Francisca López Duarte y se le impone la pena de 15 años de prisión, por lo que hace la comisión del delito de asesinato en calidad de autor intelectual. Se hizo justicia, nos sentimos agradecidos. Primero con nuestro Padre Santísimo, que nos ha apoyado desde el inicio, y segundo lugar con el Ministerio Público, con la policía. Por su parte, familiares de los condenados piden una mayor investigación sobre los hechos, pero como seres humanos lamentan la muerte del ciudadano. Yo les pido a la familia
que agarren al Lechor, porque fue el que mató a su hija. Mi mamá la involucra, ¿verdad?, en referente al ganado, ¿verdad? Por eso mi mamá la condena. Aún continúa prófugo de la justicia Dionisio Mairena, supuesto autor de los disparos. En el departamento de Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. En otras informaciones, habitantes del municipio de Rosita teman quedar incomunicados con el municipio de Prinzapolk en el Caribe Norte por el mal estado del puente, que además representa un riesgo para sus vidas. Geraldine Domínguez nos desarrolla estas y otras informaciones recibidas a través de nuestra línea de WhatsApp. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10, en Acción 10. Por este puente, en mal estado, transitan habitantes del municipio de Rosita en el Atlántico Norte que va camino a Prinzapolk. Para ellos, ya el puente resulta inseguro y representa un riesgo pasar por el mismo. Solicitan a las autoridades edilicias su pronta reparación o la nueva construcción de otro puente. En Granada, detrás del vecindario Casco de Oro, cerca de la estación de la policía, es así como estudiantes al salir de clases cruzan un cauce y se balancean en un árbol de caucho que se encuentra a la orilla, sin pensar al peligro que se exponen. De la misma forma, otros niños que a manera de juego se mecen de las ramas colgantes del árbol, corren el riesgo de caer en el cauce por falta de tutela de sus padres. Detrás de la Plaza El Edén, 2.5 cuadras al sur, pobladores del barrio María Auxiliadora reportan un tubo roto de agua potable. Se espera una cuadrilla de Enacal. Afectación similar sucede en el kilómetro 13 de la carretera Masaya, en el tubo roto de un medidor de agua potable, la que se está desperdiciando considerablemente. Mientras que en el barrio Las Torres, en una laguna de aguas negras, se encuentran sus habitantes desde hace una semana. Situación que pone en riesgo la salud. Hacen el llamado a la institución de Enacal para solucionar la problemática. Este anciano se encuentra deambulando desorientado por el sector de Las Colinas, alojándose en un callejón ubicado frente de donde fue el hotel Las Colinas. Vecinos le han brindado auxilio, también alimentos y vestimenta, pero no puede seguir durmiendo en la calle. Se espera que algún familiar o la institución correspondiente se haga cargo del anciano. De donde fueron los juzgados, 2 cuadras al sur, media arriba, en el barrio Tierra Prometida, este manjol abierto está representando peligro tanto para los peatones como para los motociclistas que pasan por el lugar, pero también está siendo utilizado como basurero, por lo que el llamado es para la alcaldía a que tape el manjol. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828. Y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. Siempre con más noticias, furgón termina completamente quemado. El fuego inició cuando el pesado vehículo se encontraba estacionado en el puesto fronterizo El Espino en Madrid, procedente de Estados Unidos. Agdiel Rivera Cornejo nos cuenta más. Un furgón que venía de Estados Unidos se quemó en su totalidad en el puesto fronterizo El Espino en Madrid. El automotor se prendió en llamas debido a que se recalentó el sistema eléctrico del vehículo. Los bomberos de la ciudad de Somoto se presentaron en el lugar para sofocar las llamas. El conductor del furgón, identificado como José González, salió ileso del incidente. Autoridades policiales y bomberiles investigan el caso. En Madrid, les informó Agdiel Rivera Cornejo. En nuestras instalaciones tenemos documentos de identidad a nombre de Juana Auxiliadora Mesa Mora y de Carlos Alberto Pineda Dávila. Esas dos personas pueden venir a Canal 10 en horarios de oficina a retirar sus cédulas de identidad. Hacemos una pausa y ya regresamos. Con
Continuamos con nuestras informaciones. La Fiscalía pide, aunque sea mediante la fuerza pública, la presencia de los juzgados de dos peritos policiales y del médico forense responsables de la suspensión del juicio en contra de un sujeto señalado de haber asaltado y luego lanzado a un ciudadano dentro de un caos en llamas. José Abraham Sánchez nos amplía esta información. No le tembló el pulso a la atractiva fiscal del Ministerio Público, doctora María Oviedo, para solicitarle a la jueza Irma Laguna que mediante fuerza pública haga comparecer al juicio oral y público dos peritos policiales y médico forense que por su culpa se suspendió el juicio donde se procesa al peligroso delincuente Enrique Antonio López Mendieta, alias El Zorro, a quien no le bastó, junto a dos más, robar y golpear a la víctima Juan José López, sino también lo tiraron al fondo de un cauce, cayendo en un basurero en llamas. A fin de que este oficial comparezca a la citación hecha por su autoridad y que además se mande a citar nuevamente a la médico forense, doctora Ana Carolina Navas. Y la misma fuerza pública le voy a solicitar para la inspectora Leonor Martínez, quien es la oficial de inspecciones oculares, quien está ubicada de la misma manera en el Distrito 5 de la Policía Nacional. Ambos oficiales de policía, le pido la conducción forzosa, nueva cita para la médico forense y pues que su autoridad convoque a continuación de juicio según agenda de despacho, respetando los términos del proceso y que se mantengan las mismas medidas cautelares al acusado por cuanto las causas por cuales fueron impuestas pues no han variado aún. Ante la falta de pruebas fotográficas, la víctima mostró a la jueza Irma Laguna las cicatrices visibles aún por quemaduras en ambos pies. En ese puente había una basura que se estaba quemando y ellos no tuvieron el corazón y todo y ellos me tiraron ese puente y ya yo estaba inconsciente, caí inconsciente, con el oro a levantarme. Ya estoy quemado. Pero estos acusados, no bastándole, habiéndole sustraído las pertenencias a la víctima, estos le dieron persecución a la víctima, quien corrió 100 metros al norte, y los acusados logran darle alcance a la víctima, procediendo el acusado a propinarle golpes en el rostro a la víctima, así como ya anteriormente le había dirigido 4 estocadas en dirección a la humanidad de la víctima, no logrando impactarlo. Y fue en ese momento que entre todos los acusados, estando también presente el acusado, Enrique López Mendieta, proceden a golpear a la víctima brutalmente, dejándolo semi-inconsciente. Y es ahí donde estos acusados, con las claras intenciones de privar de la vida a la víctima, proceden a cargarlo en sus manos, de hombros y pies a la víctima, y lo lanzan inhumanamente hacia el cauce de 6 metros de altitud, donde se quemaba una basura. Andaba prófugo de la justicia, rebelde, que supo lo que hizo, no enfrentó la justicia, ¿verdad? Por algo se escondió y fue de 4 meses después es que lo capturan y ahora es que tienen que enfrentar la justicia como debiera de ser. El Zorro durante meses se ocultó en una caja de madera que él mismo enterró bajo su cama. Solo salía a hacer sus necesidades fisiológicas en horas de la noche. Ya 2 de sus compinches fueron condenados a 14 años de cárcel por robo agravado en tentativa de homicidio. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. En noticias nacionales, llega por primera vez energía eléctrica a 300 familias de 3 comunidades de Condega en Eseli. Detalles en el siguiente bloque de sociales departamentales. Unas 300 familias fueron beneficiadas con energía eléctrica en las comunidades de San Pedro, Los Sueños y Campo Eliseo, una demanda de más de 100 años por los pobladores. La que tiene el proyecto es muy grande, porque con ella nosotros salimos muy adelante. En primer lugar tenemos la luz, ya era con candiles. Contento, alegre, porque ahora tenemos ya la luz. Poco de tiempo, ¿verdad? Esperando, pero gracias a Dios ahora ya es un sueño real. Cabe mencionar que en la zona de Pire eran las únicas comunidades que hacían falta que llegara la energía eléctrica.
San Pedro, Eliseo, Los Sueños, San Policeo, tenía 100 años de ser fundada y sin embargo a los 100 años me llegó la energía. Desde Condega, les informó Julio César Rivera Monzón. Con el objetivo de compartir las diferentes estrategias de desarrollo económico, la Universidad Paulo Freire del municipio de San Carlos realizó un conversatorio con los estudiantes y docentes de esta alma mater, el cual fue impartido por el embajador de Corea del Sur, Seok Wahong. Mi intención es, yo quería comunicar, intercambiar las ideas sobre la estrategia del desarrollo económico de mi país. Uno de los objetivos pues era compartir la conferencia de estrategia de desarrollo económico, ¿verdad?, de la República de Corea con nuestros docentes y estudiantes, igual el personal administrativo, para que conocieran sobre la cultura y cuáles han sido las estrategias que ellos han implementado y nosotros conocer de ellas para poder también implementarla en nuestro país. Los puntos que se abordaron en este conversatorio fueron muy provechosos para los docentes y estudiantes de esta universidad, ya que con esto tendrán una mejor visión en temas de desarrollo económico local. Pues para mí ha sido muy buena porque así aprendemos acerca del país de Corea. De la experiencia que ellos han vivido como una nación en sí, que se han desarrollado y se han ido evolucionando a través de los años, nos viene a ser una especie de inspiración para nosotros. Durante su visita a este municipio, el embajador de Corea del Sur contempla reunirse con el edil de este municipio para conversar las diferentes temáticas en materia de desarrollo económico. Desde el municipio de San Carlos, en el departamento de Río San Juan, informó para Acción 10, Pedro Olivas. En otras informaciones, un hombre de 49 años sufre graves quemaduras tras recibir una descarga eléctrica cuando realizaba trabajos de pinturas en la fachada de un residencial ubicado en el kilómetro 13 de la carretera a Masaya. Según sus compañeros de labores, este era su primer día de trabajo. María Esther Ordóñez nos amplía esta información. El primer día de trabajo de Orlando Silva, de 49 años, por poco acaba en tragedia, tras recibir una descarga eléctrica al rozar con una de sus manos un cable de alta tensión ubicado en la entrada al residencial donde el hombre realizaba trabajo de pintura. ¿Estaban pintando ustedes? Sí, estaban pintando. ¿Él también estaba pintando? Sí, ellos estaban pintando. Pero ya venían para abajo, pues, y no sé si no se percató de que estaba el cable. A la hora de enrollar el báculo, de reducirlo, lo tocó. Lo levanto mucho. ¿Este cable que está más cerca fue que tocó? El alto, que está solito allá. El número 3, pues. Ajá. Entonces ahí fue, gracias a Dios, pues se mantuvo arriba y no cayó abajo. Lo que pasa es que eso lleva a los órganos sustantivos que tenemos nosotros, entonces no sabemos qué daño habrá hecho. Entonces, aparentemente ustedes lo pueden ver así, pero es un daño de consideración. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, estabilizarlo. Ya, con agua, vendaje, para refrescar todo lo que es la piel, para mientras llega hacia el hospital, y hacíamos nosotros el traslado. Familiares del hombre que resultó con quemaduras de primer, segundo y tercer grado en varias partes de su cuerpo, se presentaron al lugar para conocer la condición del ciudadano. A mí solo me avisaron los muchachos que andan trabajando con él. ¿Y él de qué trabaja? Él es albañil, armador, o sea, su trabajo es armador, pero como ahorita está sin trabajo, entonces le dijeron de esta pintura y se vino. ¿Y cuánto tiempo tenía que estar trabajando? Hoy fue su primer día. ¿Cómo comenzó? El hecho sucedió del kilómetro 13 de la carretera a Masaya, un kilómetro hacia el sur. Miembros de los bomberos trasladaron a la víctima hacia el hospital Manolo Morales. Con imágenes de Erasmo Hernández, María Esther Ordóñez, Acción 10. Antes de hacer una pausa, tenemos una nota de duelo. Se avisa en Sabana Grande a la familia Briones que el señor Francisco Javier Briones falleció el día de hoy. Se invita a su vela hoy en su casa de habitación, que cita de la esquina este de la Normal, 1.5 cuadras al sur, en el barrio La Fuente. Por su asistencia, el agradecimiento de la familia doliente. Hacemos una pausa comercial. Usted no se retire, que ya regresamos con más noticias en su noticiero líder, Acción 10. Continuamos con más noticias. Está grave una niña de 12 años que a bordo de su bicicleta fue atropellada por una moto que, según habitantes de las Américas 1, se desplazaba a gran velocidad por ese sector. María Esther Ordóñez nos amplía. Gravemente lesionada resultó una niña de 12 años en una de las calles de las Américas 1 tras ser colisionada la bicicleta en la que se desplazaba por una motocicleta cuyo conductor, según testigos, se desplazaba a exceso de velocidad. La niña viene en la bicicleta
de abajo hacia arriba. Ella dobla y solo escuchamos el impacto donde la envía hasta allá. Cuando le impactó en alta velocidad y la envió, la catapultó como unos 2 metros, 4 metros. Ahí no, ¿no venía a esa velocidad? Claro, solo así caminan aquí. Y ahí nomás quedó inconsciente la niña, que fue lo peor. ¿Lo bastante golpeada? Sí, ahí nomás llegó un hematoma en la frente, bien considerado. Yo me fui a llamar a la doctora del centro de salud. Ella vino y dijo que no la levantaran, que esperáramos la ambulancia o los bomberos. Pero se dilataron más de media hora ellos también. Del fuerte impacto, la bicicleta quedó destruida. Una de las llantas acabó en el interior de un cauce. El motociclista, por su parte, no quiso referirse al caso. ¿Cuánto venimos a llevar el vehículo? No, amiga. ¿No viste que la niña se lo cruzaba? ¿No salió de repente ella? Quiero que un avión fue mi hija, pero me quedó mal. Y ahorita llamaron del hospital que dice que no reacciona. ¿En qué hospital está? Sí, de usted. ¿En qué hospital está? ¿Qué hospital la llevaron? Le están diciendo que está grave. Sí, sí. Papá de llamar del hospital dice que el papá está mal también porque él es diabético. Según familiares de la menor de edad, al momento del percance, ella se dirigía hacia la casa de una de sus compañeras de clase para prestar un cuaderno y ponerse al día en los estudios. Agentes policiales trasladaron al conductor del vehículo liviano al distrito correspondiente para las debidas investigaciones. Con imágenes de Ángel Ruiz y Erasmo Hernández, María Esther Ordóñez, Acción 10. La joven de 25 años, quien recibió un disparo que perforó varios órganos internos cuando un delincuente le robó su celular en el barrio La Fuente en septiembre pasado, podría salir de cuidados intensivos en los próximos días, luego de 4 procesos quirúrgicos. Mario Medrano con el seguimiento de esta historia. Carolina Raquel Torres Amador, la joven madre que fue baleada por robarle su celular, muestra mejoría en su condición de salud luego de superar varios procesos quirúrgicos. Torres, de 25 años, sufrió un impacto de bala que le perforó los intestinos grueso y delgado el pasado 22 de septiembre en el barrio La Fuente. La joven continúa en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Roberto Calderón. Yo la miro que ya me la sentaron en una silla de esa mecedora. Ahí estaba sentada, bien sentadita. Ya come. Pues ella le están dando moguitos colados, que yo misma le mando sus moguitos colados y sus verduras cocidas. Ya ella está comiendo, ya no echa para atrás la comida, pues porque le echaba para atrás. La leche que le daban en el hospital ya no se la están dando, una leche vitaminada que le estaban dando en el hospital, pues ya se la quitaron también. Y así estamos, pues, que ya ella ya está fuera de peligro. Me dijo que me la había operado. Él me dijo de que iba a hacer todo lo posible, pero ahí solo un milagro del Señor me hacía para que ella pudiera ser la misma Carolina. Leisen Enrique Palma Urbina, de 27 años, enfrenta juicio por los delitos de robo con intimidación y homicidio frustrado en perjuicio de Carolina Raquel Torres. El sujeto fue acusado por portación ilegal de armas de fuego. El juicio se desarrollará a finales de este mes en los juzgados de Managua. Y que el Señor se encargue de esa persona. Odio no le tengo. Gracias al Señor no le tengo odio. Pero sí que se arrepienta ese demonio en que lo que él hizo a mi hija. Porque yo... Si fuera otra, yo ya, quién sabe, que me hubiera ido a meter tal vez a los canales y le hubiera dicho un montón. Carolina Raquel es madre de 2 niños, uno de 3 años y otro de 3 meses, quienes están al cuidado de su abuela materna. Inicialmente, el personal del centro de salud visitaba a los niños. En los últimos 2 meses no se presentan. Con cámara de Jorge Urroz, les informó Mario Medrano. Delincuentes despojan de su teléfono celular a un joven de 20 años cuando caminaba por una calle de Villa Rafael Herrera. Según la víctima, los ladrones huyeron a bordo de un vehículo con placas de Chontales. Yelsin Espinosa Reyes nos informa. La delincuencia en Managua continúa operando de la misma manera. Esta mañana fue interceptado por 2 sujetos en el sector de la Rafael Herrera, el hijo del comisionado en retiro Alfredo Alfonso Jiménez, a quien agredieron y despojaron de un teléfono celular. Me agredieron con un cuchillo. Sí, venía de la casa de una compañera al metro. Se me acercaron los 2 sujetos, me pusieron el cuchillo en la garganta y forcejearon por quitarme el celular. Al parecer su movimiento era como que predeterminado. Ellos venían sondeando a ver a quién capturaban y pues yo fui la víctima. ¿Puedes explicarnos cómo era la persona? Bueno, era un muchacho aproximadamente, bueno, el que tuve de frente porque el otro estaba detrás de mí con el cuchillo. El que se me acercó de frente medía tal vez 1.65, 1.68, era blanco, tenía barba
y tenía el cabello corto. Los antisociales huyeron en un vehículo que los esperaba a solo cuadras de donde ejecutaron el atraco. Se montaron en un Suzuki Alto, color champán, color vino, de placa CH, no sé cómo sería, 18184. Hasta la casa de la víctima, ubicada en el barrio Carlos Mar, llegaron agentes de la policía para conocer a detalle el hecho. El joven, tras ser interrogado, sería llevado a la estación 6 de policía para interponer la formal denuncia y así circular al vehículo implicado en el delito. Con cámara de Larry Pérez Orozco, informó Yelsin Espinosa Reyes. La Universidad Politécnica de Nicaragua cumple 50 años de servicio a la comunidad nicaragüense. Detalles con Mario Medrano. Estudiantes, docentes y autoridades de la Universidad Politécnica de Nicaragua celebran los 50 años de existencia de esta alma mater que ha aportado de manera significativa al desarrollo de Nicaragua. Como universidad no nos interesa formar tecnócratas, especialistas en la ciencia, en la técnica, sino también profesionales con principios y valores cristianos. Entonces eso los hace ser profesionales con mucha responsabilidad, con honestidad, que eso es bien importante en estos tiempos en que estamos viviendo. A la fecha nosotros hemos graduado a 17.000 profesionales en las diferentes carreras, en el área de la salud, en el área de las ciencias empresariales, en el área del diseño, somos pioneros en esta carrera. Ya en música, en las ciencias artísticas, musicales. La mejor riqueza que ha cosechado el UPOLI en estos 50 años es la formación de profesionales con ética y con transparencia y que han llevado a la empresa, a los bancos, buenos funcionarios, buenos empleados, ¿eh?, y buenos estudiantes. La Universidad Politécnica cuenta con 11.000 estudiantes distribuidos en la sede central y los recintos departamentales de Oaco, Chontales y Estelí, desde donde impactan a través de la docencia, la investigación y la extensión social hacia las comunidades. La UPOLI ha sido como mi segundo hogar, ya que en ellos me han brindado valores éticos, morales. Ellos me han ayudado a introducirme al mundo de una manera que pueda ser más fácil, privilegiada para todos. Nos enseñan la teología, cómo introducirnos también al mundo con valores cristianos. Este martes, la UPOLI celebra 50 años de existencia con la puesta en escena de una obra musical sobre su historia en el Teatro Nacional Rubén Darío. Con imágenes de Jorge Urroz, les informó Mario Medrano. Hacemos una breve pausa comercial. Usted no le cambie, que continuamos con mucho más. Continuamos con nuestras informaciones. Familiares de un hombre de 20 años se quejan que por el horror de la policía, un joven está siendo procesado por un robo que aseguran no cometió. José Abraham Sánchez nos amplía esta información. Familiares y amigos del joven de 20 años, Scanier Merlo Lacayo, protestaban frente a los juzgados capitalinos ante un supuesto error de investigadores policiales, quienes detuvieron y procesaron al joven por supuesto robo a unos funcionarios judiciales. La policía llevó la canina y no marcó la casa. Hay un video de Call Center que demuestra a los delincuentes y la policía no quiere enseñar ese video, donde demuestra que mi hijo nada tiene que ver. ¿Reconocimiento de la víctima? Mira, hasta donde tenemos entendido, el problema es que son trabajadores del Poder Judicial los afectados, ¿verdad? Y se están ensañando con mi hijo, están ocupando los chivos expiatorios, porque hasta donde tenemos entendido en las investigaciones que hemos hecho, la policía llegó con una foto de mi hijo a decirle: ya capturamos al delincuente, aquí está, este es, y ellos firmaron las víctimas, ¿verdad? Vos sabés que en un shock, pues, la víctima, bueno, lo que quieren es justicia, yo estoy claro en ello, pero yo le hago un llamado a los afectados, que se pongan la mano en la conciencia y no acusen a un inocente, porque los delincuentes andan libres. Lo insólito, que en Plaza El Sol lo presentaron con otra vestimenta con el fin de vincularlo a una peligrosa banda delictiva. En la presentación que hacen, me le ponen un buzo y una camisa que él no andaba, a color celeste.
y mi hijo no andaba. Mi hijo cuando lo capturan anda una camisola negra y un pantalón negro. ¿Con qué objetivo será? Bueno, lo están ocupando de chivo expiatorio, no sé por qué. No lo metieron y lo presentaron en Plaza del Sol como miembro de una banda peligrosa. Es correcto, también... Cambiándole la ropa. Cambiándole la ropa a la policía. Entonces, no sé qué es lo que está haciendo la policía, ¿verdad? No sé cómo es que dicen que es la policía más eficaz de Latinoamérica cuando tienen a inocentes. Los delincuentes están libres los delincuentes. Yo lo que le hago es un llamado a la víctima, ¿verdad? Sé su dolor, pero como padre les digo, no destruyan la vida de un joven que no... Ahora, le llevan fotos de reconocimiento, José Abraham, cuando mi hijo nunca ha estado preso ni detenido siquiera. ¿De dónde agarró esa foto la policía? ¿De dónde agarró la foto la policía para presentárselo a la víctima? Es mi pregunta. Según los denunciantes, días después, con la misma vestimenta, presentaron a otros detenidos, lo que indica falta de seriedad de la institución policial. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Vamos a continuar con más noticias para comentarles que comerciantes del mercado mayoreo afectados por el incendio del pasado sábado solicitan apoyo a Conmema y a la alcaldía para poder reiniciar sus labores comerciales. Yelsin Espinosa Reyes nos informa. Levantándose como el ave fénix, con dificultades pero con el ánimo de seguir adelante, se mostraron los propietarios de los cuatro tramos afectados por el incendio del pasado sábado, que se registró del portón principal del mayoreo una cuadra y media al lago. A las 12 de la noche de ese día, el sábado, pues me llamaron y yo ya estaba dormido y me llamaron de que se estaban quemando los negocios. Ya cuando vine ya, cuando yo ya vine ya estaba todo bajo ceniza, ya no había nada. Y pues, no había nada que hacer. En tu caso, como decía, eran dos negocios. ¿De qué se trataban los dos negocios? Uno era barrote y el otro era un salón de belleza con barbería. No quedó nada. Estamos levantándonos de cero. Hasta donde nos dé la cobija, hasta ahí vamos a llegar, hasta donde nos dé la... Expresaron, no han contado con el apoyo de la alcaldía ni de Conmema. Hemos tocado puertas y solicitado ayuda, pues. Y pues, la verdad es de que... no hemos recibido apoyo, solamente por parte de algunas personas a manera personal. Indicaron que con lo poco que ellos han ahorrado durante los años de esfuerzo, no les alcanza para reemprender sus negocios, por lo que consideran que un préstamo gestionado por la municipalidad les representaría un gran alivio. Con cámara de Larry Pérez Orozco, informó Yelsin Espinosa Reyes. A continuación les presentamos nuestro segmento empresarial. Claro de Nicaragua continúa premiando a sus clientes que se encuentran al día con el pago de su factura, entregándole televisores Smart TV Sony Bravia de 55 pulgadas, gracias a la promoción Con Claro, si pagas, ganas. Esta promoción consiste en el sorteo mensual de 3 televisores Android de 55 pulgadas. Participar es muy fácil, lo único que tienes que hacer es pagar a tiempo tu factura y automáticamente quedas participando. Invito a todos los clientes de Claro a que paguen su factura a tiempo para ganarse su televisor. En este 2017 se han entregado más de 20 televisores a clientes de diferentes partes del país que han sido seleccionados de forma aleatoria por medio de una tómbola electrónica. Los estudiantes con excelencia académica en situación de vulnerabilidad social que en el 2018 cursen noveno grado tienen una nueva oportunidad para cumplir sus sueños y transformar sus vidas gracias al programa de liderazgo Soy Cambio, que promueve el gallo más gallo. Nosotros invitamos, a verdad, a todos los niños y niñas que estén entre 13 y 16 años cursando su octavo grado de secundaria pública para poder beneficiarse de estas becas que ofrece el gallo más gallo con su programa Soy Cambio. Lo único que tiene que hacer es visitar cualquiera de las tiendas del gallo más gallo a nivel nacional, podrá llenar un formulario que se lo darán acá en tienda. Asimismo deberá de llevar también su acta de nacimiento, la cédula de identidad de sus padres o tutores, así como sus comprobantes de ingresos y egresos a través de un recibo de luz y de agua. Asimismo también pues tenemos que comprobar de que el joven esté en un comprobado, en un estado de vulnerabilidad social comprobado. También su promedio mínimo tendría que ser de 85 puntos. El programa Soy Cambio actualmente beca a estudiantes de todo el país entre los 13 y 16 años de edad. Ha sido una linda experiencia, he aprendido muchísimo, he desarrollado muchos valores como el autoestima, el trabajo en equipo y el respeto también, que son fundamentales para poder ser personas de bien. En Acción 10, Francisco Vanegas.
Muchachos, antes de finalizar, deseamos feliz cumpleaños al niño José Alexander López por cumplir 6 años de vida. Muchas bendiciones. También tenemos a un cumpleañero muy especial en el área de prensa de Canal 10. Hablamos de José Abraham Sánchez. Hoy festeja la grata fecha de su cumpleaños. Muchísimas bendiciones de parte de todo el staff de Acción 10, quienes le tenemos muchísimo cariño y, por supuesto, respeto. Así ponemos punto final a nuestra edición. Buenas tardes. Esto fue Acción 10, cara a cara con la noticia.